¿Cómo están viviendo el primer partido de Argentina acá en la escuela? ¡Bien! ¡Bien! ¿Les gusta estar acá con sus compañeros viendo el partido? ¡Sí! Metieron dos goles el equipo contrario. ¿Ustedes siguen alentando igual a la selección? Sí. ¿Apoyando siempre a Argentina? Sí. Para muchos es la primera vez que comparten un mundial en la escuela. Entonces es muy significativo también para ellos. También el hecho de compartir, de estar todos juntos, viviendo esto tan emotivo para todos los argentinos. Además, también se trabaja en el aula estos contenidos significativos sobre las distintas culturas, los distintos idiomas, las formas de vida. Así que, bueno, desde CGE también se ha bajado un lineamiento con distintos materiales para trabajar en el aula. Desde el equipo directivo se planteó si los chicos iban a mirar o no el partido y bueno, sí, también con autorización y con consentimiento de supervisoras que se pueda ver el partido en la escuela. Así que bueno, instalamos y acomodamos todo el espacio como para poder estar tranquilos y disfrutar de este encuentro deportivo. Y el tema de las clases ahora que van a trabajar sobre lo que fue el mundial o el partido, ¿es en todas las clases, tanto sea de matemática, lengua o es en una materia en específico? No, siempre se trabaja de manera integrada, así que los proyectos que se elaboran se tienen en cuenta todas las áreas, incluso las áreas estético-expresivas también están dentro de ese proyecto. Sí, bien, pero esos dos goles que nos alunaron, pero... Dolió en el corazón. Sí. Nervioso, muy nervioso, sí. Está como los chicos. Claro. Te anularon dos goles, así que mal. Pero nos vemos bien, tranquilos. Sí. Viene bien, están jugando bien. ¿Por ahora ya se puede saber quién es la figura del partido? Y hasta ahora Messi que hizo el gol, obviamente. ¿Y qué espera de este mundial? A ver, anulando cualquier tipo de mufa, ¿cuál sería su final ideal? Y la revancha, Alemania-Argentina. Vamos a celebrar el primer partido, lo vamos a ganar. ¿También con indignación como el resto de los chicos por estos goles anulados? Sí, viste, fútbol. Algunos se indignan, pero vamos a ganar igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Saraí. ¿Cómo estás viendo este primer partido con tu familia? ¿Contenta? Sí. ¿Faltaste la escuela, me parece a mí? No, yo voy a la tarde. Ah, muy bien. A veces una chica responsable que ella va a ir a la tarde a la escuela con sus compañeros. Que te dejen faltar. ¿Querés que hable acá con tu familia para que te dejen faltar? No, porque quedo libre.